Tiempos difíciles de gobernabilidad se viven en el municipio Bacalar debido a la falta de comunicación entre regidores de oposición y el presidente municipal Alexander Cetina Aguiluz, quien no responde a peticiones de Morena, Encuentro Social y PAN-PRD Movimiento Ciudadano. Las diferencias salieron a relucir durante la sesión de cabildo realizada a mitad de esta semana, en la cual los regidores Rivelino Valdivia Villaseca, Nelia Aux Sosa y Trinidad Guillén Núñez, que conforman un bloque opositor, intentaron plantear al presidente Alexander Cetina varias situaciones que impiden la gobernabilidad. Yo les quiero decir, ciudadanos bacalarenses, que desde un mes antes que terminara la campaña, el ayuntamiento detectó que delegados no estaban con el presidente. ¿Qué delegados estaban con Trinidad, con Rivelino y con ella? Y a partir de ese momento, les cortaron su apoyo económico. Bueno, tal vez porque estaba en el momento caliente de la campaña, pero sí ya terminó. Ya tenemos un nuevo presidente. Y estos delegados siguen sin percibir el apoyo que les corresponde. Vinieron a nosotros a hacer su petición. Nosotros queríamos platicarles de la problemática, pero no se ha dado el espacio. Asimismo, delegados de comunidades manifestaron las represalias que sufren por parte del presidente municipal y el tesorero de Bacalar, quienes deben 5 meses de apoyos económicos para el desempeño de funciones en las 57 comunidades. Regidores y delegados urgieron al diálogo con el presidente Alexander Cetina, a quien pidieron deje atrás revanchismos políticos. Para Notivisión, Jorge Rodríguez.